Hostia, ¿sabes una cosa que no me he fijado? Si era cuero. ¿Qué tipo de cuero? ¿Quién ha dicho palabra? Buenas, Timel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí. Es allí. Estoy mejorando algunas cositas de la base. Me gusta, me gusta. ¿Qué tal el puesto? ¿Qué opinas? Está guay, tío. Te lo he limpiado un poco y te dejo materiales por si acaso, por cierto. Tú espera que me haga una astilla. Pues tienes madera como para hacerte dos, ¿eh? Es que estaba todo el camino lleno de árboles y algunos incluso interferían con el propio camino. Y nada, ya. Me los he ido cargando poco a poco. Estoy pillando el truco al arco, tío. Hostia puta, vaya mecánica más curiosa. No, ya. Y aún así me cuesta y hay veces que a buen palo. ¿Sabes? Hostias. Imagino que para conseguir la fragua habrá que hacerse alguna dungeon, ¿no? Creo que sí, si recuerdo bien, sí. Tengo en el mapa marcado el bioma montaña, el bosque negro y una veta de cobre. Oh. He hecho la mejora del soporte de curtidor y la tabla de cortar. Y yo ya voy full cuero. Oh, madre mía. Eso han sido los últimos 5 minutos. Porque es que. Sí, la fragua sí que vamos a tener que hacer unas dungeons, pero de estas básicas, no En son. plan, un funeral, quizá. Sí, una tumba. Vale, pues la tengo marcada. Si vienes, te preparo una armadura y vamos para allá. Sí, estoy entrando. ¿Ah? Contraseña incorrecta, ¿por qué? Guay. ¿Qué Ah, pasaría bueno. esto? Claro, es que el código ha cambiado. El Ah. código ahora es 90, 97, 19. 30. Cada vez que cierras y abres la esta. 90, 90, 17, ¿no? A ver, espera. 90, 97,
19. Has intercambiado ahí tus números. Da igual. Está bien. Para mí está bien, ¿no? Me he encontrado un chiquitín. AKJ un troll. De esos. Un ogrete de unos 4 metros, más o menos. Tirando por lo bajo. Cuando Kumi descubra que le he tenido que poner una fogata debajo de la cabaña para poder dormir, le va a dar un infarto. Porque creo que Kumi no contaba con el hecho de que para poder dormir necesitas tener una fogata cerca de la cama. Así que, ¿qué truco he hecho? Le he puesto una fogata debajo de la caseta. Y para tu cama tendrás que ponerte otra fogata, porque hay tres y caben otras tres. Tranquilo, tengo yo mi idea. Pero sigue dándome la contraseña mal. ¿No es la misma contraseña o la cambiaste? No es la IP, ¿eh? Es la misma, en teoría. A lo mejor soy yo que se me ha flipado y a lo mejor he puesto otra, ¿eh? Salgo y la creo de nuevo. Sí, si quieres. A ver. Guardo. Un segundito. Cerrar sesión. Y la abro de vuelta. Voy a mandar un audio a un colega. Lo que tiene ese tipo de ordenadores, Joaquín, es que ponga un nombre y que te ponga 16 no sé qué y no sé cuánto y no sé qué y más en PC componentes. Lo único que quiere decir es: te vamos a dar estos componentes. Ahora, algunos no serán de la calidad que te vas a creer que te va a llegar. Pero los detalles sí que te dicen cosas, rollo: esto sí que sí, esto no que no. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que se quiere comprar un ordenador. Me ha pasado el típico PC Com. ¿Sabes? Y un PC Com es peligroso. A ver. Voy a asegurar otra vez. Me ha asegurado mirando incluso las teclas. En teoría, es eso. Vale. Intenta meterte ahora. El código es 76-31-46. ¿Has podido entrar sin siquiera decirte el código? Ahí te digo que estoy entrando. Vale. Si no, es que me ha salido el... ya está aquí. En una esquinita y digo, ya. Oh, chale, qué rápido. Vas a introducir contraseña. Esta gente llegará sobre las 5, por cierto. Me lo has dejado. Joder. ¿Soy yo o tengo un problema con el PC otra vez? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé. Últimamente no me dejan entrar bien a los sitios. No sé. ¿Qué por...? La contraseña, ¿sí?, es la misma de siempre, ¿no? Sí. Me ha asegurado. Mira, no vaya a ser que tengan las mayúsculas puestas, ¿eh? A veces me pasa a mí también. No, porque tiene la luz. Ah, vale. Pero puede ser que esté al revés el teclado. Voy a mirar igual, a ver. Uy, hoy es la primera vez en una semana, tío, que he vuelto a entrenar. Ay, qué bien se siente, ¿eh? Claro, desde que me hostié con la moto no había entrenado, ¿sabes? Y hoy he vuelto a entrenar y lo echaba de menos ya. Lo echaba de menos. Claro, porque me jodí el hombro
Así que, pues como comprenderás, hacer saco cuando con suerte puedes coger una botella de agua es un poco difícil. ¿Sabes? Sí. Y hoy he dicho, voy a ir lentito. Y al final he podido hacer todo y yo en plan, chale, güey. Se la hostia. Ay, Dios. Nah, Bergen está en modo tontito otra vez. Eso significa que no puedo jugar. No. Sí, no, es lo que odio. Tengo muchas malas desgracias. Es lo que pasa, pues sí, yo. Tengo que tomar un mod porque si no, no soy bien, pero... Entonces voy tirando yo. Sí, voy tirando yo ya. Vale, me voy a hacer el escudo. Está chido. Bien, sí. A ver, puedes hacer paje. Los estuneos. Vale, pues voy a ver. Protege bastante, más de lo que tú piensas. ¡Fuck! Me falta uno de cuero. Dime que hay uno de cuero por ahí. Oh, hay dos concretamente. Hala, voy a tomar por culo. Madera. Es que la dungeon esta es de los esqueletos de los cojones, tío. Y que no te hacen mucho, ¿sabes? Pero se te acumulan dos y... Ya, dan por culo, lo sé. Voy a hacer un escudo de torre. ¿Qué me cuesta mejorarlo? Un poquito de lo mismo. Vale. Pues vamos al funeral que está para aquí. Está literalmente a como 3 metros de... Tengo noticias, a ver qué quieres. El escudo te permite bloquear el daño que recibes. Si usas en el momento adecuado, puedes rechazar al enemigo. En cualquier caso, ten cuidado si bloqueas demasiados golpes porque quedarás tambaleándose. La cantidad de daño que puedas bloquear antes de empezar a tambalear depende de la salud máxima. Así que si planteas recibir muchos golpes, deberías comer algo que aumente tu salud. Los escudos más pesados bloquearán más daño, pero también te ralentizan. No me preocupa ir lento. Me preocupa que me quiten mucho... Uy, ¿qué hago con casi 20 de carne cruda? Sé un cocinero. Es que ya te digo, como me quería acostumbrar al arco, me he hecho 100 flechas, me he mejorado el arco a nivel 2, y he dicho, voy a ver cómo funciona esto, porque es que tiene más caída, yo qué sé... ¿Sabes? No, ya. Que tienes que disparar a un palmo, ¿sabes? Pero es que lo mejor es que la caída siempre es igual. Es siempre un palmo. Sí. Da igual la distancia. Es. A partir de 5 metros, un palmo. Es que quiero. Como ya tenemos cobre, me quiero hacer la fragua para empezar ya con el tema metálico. Está bien saber eso, joder. Por eso te he preguntado, porque... Después de cobre vais ya a hierro. Me he visto casi toda la península ya. Porque me aburría mucho. He empezado a dar vueltas por ahí. He muerto en el día 8 y en el día 11. Porque me he encontrado al Happery, que suelta veneno. No sabía que soltaba veneno, lo descubrí porque me hizo insta-kill. Y... Come esto. Y ya llegó un momento en el que dije, bueno... Yo te digo, hay lugares más jodidos de lo que tú piensas. Ya, pero no. Es porque, no, yo tengo mucha gente, es por el ambiente. Hay uno. Pero en particular es el enemigo que te toca. Sí, no, a mí me ha sorprendido eso porque dije, nada, con los enanos estos me los fundo en 0, y de repente me ha salido el del veneno, me ha hecho insta-kill prácticamente y me he quedado con cara de gilipollas que flipas, ¿sabes? Mira, yo,
te comento, en un lugar el que te puede matar más veces no son ni los grandes ni los pequeños, son los putos mosquitos. Hay zona pantano. No es un pantano, ¿es un pantano? Es que son praderas. Ah, es una pradera, pero como esta o una pradera especial. Es una, ¿sabes las praderas típicas de cultivo? Sí. Es así. Ah, pues me he encontrado alguna, ¿eh? Pues, sí, pero se tenía no otra. Son como tal, es que es amarillenta. Pues, ah, amarillenta, vale. Lo pone. Se llaman praderas altas, ¿vale? Los lugares, así. Ah, vale. Todo en estas tú son praderas normales. Sí, esta es una pradera. Pues ya. Pues, ¿sí? El enemigo de allá, hay tres problemas. El mosquito, ¿vale? Es el que te va a one-shotear siempre. Sí, one-shotea. Por una cosa, la aguja, perfora armaduras. Sí, vamos, que te da igual ir cheto. Sí, pero él es débil también, de por sí. Si le pillas bien, le matas. Con un arma del alcance ya le, vale, ya, o sea, ya le jodes. Si lo ves de lejos, arco. No, porque vas a fallar más tiros de lo que tú piensas. Es muy rápido, porque va a ir siempre por la espalda. Ah. Siempre va a ir por la espalda. Da igual. Puto esqueleto. Si, aunque cubres la espalda, va a ir a la espalda. Vale. Luego tienes los goblins. Son como los típicos que te vienen con la navaja y te revientan. Ah. Y vienen en pelota, ¿eh? Pues vaya. Técnicamente nunca vayas solo. En ese caso. Bueno, ahora estoy yendo solo porque no me queda otra, también te voy a decir. No, los esqueletos son. Los esqueletos dentro de todos los puedes controlar, pero los goblins no. Los goblins no. A no ser que tengas una fortificación ya hecha, te aprovecho de la fortificación, que es lo que hice yo muchas veces. ¡El mosquito! ¿Te van a venir a tocar los huevos? ¡Tengo una antorcha y sé cómo usarla! Hola. Dame el corazón. Gracias. Horno de fundición, horno de carbón. Ahí ya está. Puerta de madera. Hola. ¿Te he dado? No, no te he dado. Dentro de poco lo vuelvo a intentar para entrar. Luego hola. Voy a verificar. Chico. ¿El escudo no te quita todo el daño o sí? No, vale, pero te quita bastante daño. Sí, te quita bastante. Si haces parry es nulo el daño. Vale. A veces es difícil hacer el parry. Hay dos parries, el ligero, que a veces te suele salir más veces. Y luego el tocho, que lo estuneas de verdad. Vale, pues en el siguiente.